Queridos amigos y amigas de Jalisco, rendir cuentas es una obligación de un buen legislador. Es que no podríamos entender de otra manera una función como la de representar al pueblo de Jalisco si no rendimos cuentas. Esto hay que hacerlo siempre y puntualmente. Por ello, para mí es sumamente grato informar a los ciudadanos, quienes depositaron su confianza el día de las elecciones, cuando hay excelentes resultados en un trabajo legislativo. Es ahí donde destaca el principal valor del diputado Abel Salgado. Esto porque su labor dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública siempre ha pasado buscando los recursos necesarios para Jalisco y sobre todo para su querido Zapopan. Como coordinador del grupo parlamentario de las y los diputados federales jaliscienses, para mí es constancia de que se ocupó de gestionar múltiples recursos para obras tan importantes como la ampliación de la carretera a Colotlán y el libramiento a Nextipac. También quiero resaltar, porque es injusticia dable, el interés de mi amigo Abel por la protección de la denominación de origen del tequila y el fomento de la agricultura por contrato en el caso del agave. Tengan por seguro que el grupo parlamentario del PRI que encabezo en la Cámara de Diputados y sobre todo mi querido amigo Abel ha cumplido y ha cumplido como un buen jalisciense, pero también de que seguiremos trabajando para que las cosas buenas sucedan en México, en Jalisco y en Zapopan. Estoy seguro que Abel seguirá dando múltiples resultados a los ciudadanos, a todos aquellos a quienes él sirve por mandato popular. Enhorabuena.